Bienvenidos a SIC TV. 2020 ha sido un año de grandes retos para el país en campos como las comunicaciones, la economía y el comercio. A través de diversas herramientas de innovación pública, la Superintendencia de Industria y Comercio logró adaptarse de manera exitosa al nuevo panorama en defensa de los consumidores y los mercados. ¿Cuál es el balance para la entidad en este año atípico? ¿Qué logros y lecciones aprendidas quedan? Saludamos al Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto. Superintendente, bienvenido a SIC TV. Gracias, Bianca. Llegamos al final de este 2020, un año con muchas condiciones adversas e inesperadas. ¿Cuál es el balance general de la Superintendencia de Industria y Comercio? Bianca, creo que a pesar de las difíciles circunstancias que vivimos, la Superintendencia no dejó de cumplir con su labor. Tuvimos ocasión de hacer más de 40 visitas de inspección presencialmente en el terreno. Nunca nos detuvimos durante la pandemia, las actividades registrales nunca sufrieron ningún traumatismo y las suspensiones de términos únicamente obedecieron a circunstancias ajenas a nuestra voluntad, como las que decretó la rama judicial y algunas otras que tuvimos que tener en la delegatura de competencia. Creo que el balance es de acompañamiento, de cercanía al ciudadano, pero sobre todo de protección al consumidor, que es la razón de ser de esta entidad. ¿Qué fue lo más difícil de afrontar para la entidad en este año de pandemia? Principalmente tener que acelerar muchos de los planes que teníamos. Afortunadamente, con gran satisfacción podemos entregar un expediente 100% digital en la delegatura de competencia. Igualmente logramos digitalizar el 100% de nuestras decisiones en la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, construir una relatoría también virtual, mantener la capacidad de nuestro sistema de registro de propiedad industrial y, además de eso, implementar novedosas herramientas investigativas, así como herramientas de denuncia como fueron las tres aplicaciones desarrolladas para los teléfonos móviles y mantener una capacidad de atención 100% virtual para la ciudadanía, ya que las casas del consumidor pues tuvieron que suspender operaciones durante algún periodo. Uno de los sectores con mayores desafíos en cuanto a protección de derechos de los consumidores es el del turismo. Si usted tiene programado un viaje para esta temporada, antes de hacer reservas, preste atención a las siguientes recomendaciones. Para la compra de tiquetes tanto de transporte aéreo como terrestre, verifique qué incluye el precio que va a cancelar, si puede llevar equipaje en la cabina o si debe ir en bodega y sobre todo esté atento a cuáles son los términos frente a eventuales cancelaciones o modificaciones de los itinerarios que ha escogido. Es muy importante tener en cuenta que en este momento pueden presentarse este tipo de cancelaciones o modificaciones, por lo que los consumidores deben estar atentos y contactar inmediatamente a los prestadores del servicio de transporte aéreo o de transporte terrestre para seguir las indicaciones de cómo va a ser reembolsado ese dinero en servicios como lo ha establecido el Gobierno Nacional. En cuanto a paquetes turísticos, identifique qué incluye el plan y si tuvo modificaciones por la pandemia, pues expresiones como paquete todo incluido pueden tener algunas restricciones. Si ya pagó pero no va a viajar, tenga en cuenta lo siguiente. Es muy importante recordarle que el Gobierno Nacional expidió una norma que permite que el prestador de servicio reembolse en servicios el valor que fue cancelado por el consumidor y que se encuentra en imposibilidad de disfrutar en este momento de sus vacaciones. Recuerde que todos los prestadores de servicios turísticos deben dar a los consumidores información veraz y suficiente sobre sus servicios, contar con las autorizaciones legales y tener Registro Nacional de Turismo. Hablemos ahora de las nuevas herramientas que implementó este año la entidad. ¿Qué impacto tuvieron en los consumidores? Bueno, creo que las que desarrollamos para competencia nos ayudaron a poder tener un monitoreo real de precios, mercados, inventarios, y eso permitió que al final del año pudiéramos reportar que no hubiese desabastecimiento, acaparamiento ni ninguna infracción mayor. Adicionalmente, el hecho de haber puesto a disposición de los ciudadanos las aplicaciones de los teléfonos móviles permitieron acercar al ciudadano a la denuncia en tiempo real, pero sobre todo que pudieran entender la ruta adecuada de la reclamación. Para los días sin IVA y para el incremento del comercio electrónico debido al confinamiento, también pudimos tener capacidad total de acuerdo a nuestras herramientas electrónicas. Y aquí hay que hacerle un reconocimiento a nuestra Oficina de Tecnologías de la Información, que fue bastante hábil, bastante proactiva, pero sobre todo bastante célere en entregarnos las herramientas que necesitábamos. La Superintendencia obtuvo grandes logros internacionales en este 2020. ¿Cuál ha sido el camino para llegar a ellos?
Bueno, a pesar de la pandemia, la agenda nunca se detuvo y con gran satisfacción pudimos reportar la entrega de la presidencia del ISPEN a Canadá, que ahora la detenta. Esta es la red de autoridades de protección al consumidor. Adicionalmente, Colombia accedió de pleno derecho a la OCDE y eso para la Superintendencia de Industria y Comercio significa ser miembro ya permanente y pleno de los comités de consumidor, competencia y economía digital. Asimismo, fui personalmente elegido miembro del Buró de Competencia de la OCDE. Es la primera vez que un nacional colombiano se sentará en esta dignidad. Colombia también se postuló para ser presidente de la Red Iberoamericana de Protección de Datos y fue elegido por unanimidad por los Estados miembros. Y adicionalmente también detentamos la presidencia de la Red de Salud y Consumo Seguro de la OEA. Así que los éxitos y los logros fueron mucho y la pandemia no nos detuvo en nuestra agenda internacional. Señor Superintendente, muchas gracias por habernos acompañado en SIC TV. Gracias, Bianca. Únanse a nuestra conversación en redes sociales. En Twitter somos @SICSuper. Hacemos una pausa y ya volvemos. Soy Carolina Estrella Bolaños, Superintendente Delegada para Asuntos Jurisdiccionales. Les deseo una feliz y tranquila Navidad y que el 2021 esté lleno de salud y muchos éxitos. Soy Nelson Remolina Angarita, Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales. Les envío un caluroso saludo, mucha felicidad, amor, prosperidad y buena actitud en sus hogares. Recuerden que este año el COVID puso en jaque a la humanidad, de manera que disfruten esta época de manera segura para que no pongan en riesgo su salud ni la de los demás. Felicidades y lo mejor para todos y todas. Mi nombre es Juan Pablo Herrera Saavedra, Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, y en nombre de más de 170 colaboradores que día a día trabajamos para proteger y promover la libre competencia y vigilamos el buen funcionamiento de las 57 cámaras de comercio, quiero desearle a todos los colombianos una muy feliz Navidad y un venturoso año 2021, con la tranquilidad de que efectivamente mantendremos todo nuestro esfuerzo para velar por el buen funcionamiento de los mercados y por el bienestar de los consumidores. Garantía y calidad de los productos fueron los temas de consulta más recurrentes en la ruta del consumidor que durante estas fechas previas a Navidad recorrió Bogotá para brindar atención a los ciudadanos. Durante su paso por el occidente de Bogotá, el equipo de la Red Nacional de Protección al Consumidor atendió a decenas de personas que hicieron consultas por situaciones asociadas a incumplimiento de garantía, inconformidades con servicios bancarios y de telecomunicaciones y mal manejo de datos personales. Tuvimos un inconveniente con una empresa de telecomunicaciones, pues vimos el punto móvil y decidimos acercarnos. La verdad, la atención muy buena, solucionaron nuestros requerimientos, nos dieron como todo el paso a paso que debemos hacer para poder interponer la queja ante esa entidad. La pregunta mía fue porque yo hice una consignación en una entidad bancaria y la entidad ahorita no me está respondiendo por el pago que yo hice sobre una tarjeta de crédito. Si usted quiere exigir sus derechos como consumidor, debe comprar en el comercio formal. Y si el vendedor o proveedor no ha estipulado un término para la garantía, usted tiene derecho hasta por un año para hacer el reclamo. Si le tienen que hacer reparaciones, eso tiene que correr por cuenta del vendedor o proveedor. Y si usted incurre en otros gastos como el transporte del bien o producto, eso también se lo tiene que cubrir el vendedor. Todo esto incluso aplica para el comercio electrónico. Así que recordemos que si no hay una estipulación distinta, usted tiene derecho a un año de garantía. Precisamente sobre este tema, el equipo de la Red Nacional de Protección al Consumidor hizo pedagogía en la zona para recordarle a los ciudadanos su derecho a recibir productos de calidad conforme a la garantía legal. Brindamos orientación particularmente a los ciudadanos en estas compras navideñas, dándoles orientación respecto a temas como garantías, temas de la calidad de los bienes y seguridad en cuanto a juguetes. Desde septiembre pasado a la fecha, la Ruta del Consumidor ha atendido a más de 12.000 personas en todo el territorio nacional, 1.396 de ellas en la capital del país. Los electrodomésticos son una de las opciones de compra más habituales durante esta temporada de final de año. Vía Instagram, a través de @superintendencia-sic, le preguntamos a los colombianos si saben qué deben revisar antes de comprarlos. A. Voltaje con que funciona, 7 votos.
B, eficiencia energética, 18 votos. C, características de uso, 40 votos. D, todas las anteriores, 488 votos. La respuesta correcta es D, todas las anteriores. Tenga en cuenta la siguiente información para que ahorre dinero con sus electrodomésticos mientras cuida el medio ambiente. Doña Elizabeth incluyó este año en su lista de compras navideñas una lavadora nueva. Desde esa época que yo tenía esa lavadora, siempre vengo a ver qué nueva tecnología le aplican a la lavadora. Y eso pues con la intención de volver a cambiar la viejita que uno ya tiene. Cerca de 10 años de uso tiene su lavadora actual y ella no quiere terminar el año sin estrenar. Conocedora de sus deberes como consumidora, doña Elizabeth nos habló de la importancia de adquirir información asociada a la eficiencia energética de electrodomésticos. Primero, mira tu recibo de luz y después de que mires el recibo de luz, el nuevo producto que se va a anexar a ese servicio y a ese consumo, así digan allá que eso no va a consumirte, y luego mira la especificidad de la lavadora, cuál es el consumo que tiene para pues comprarla. Si al igual que ella, usted tiene electrodomésticos en su lista de compras, siga estas recomendaciones. Adquiera sus electrodomésticos en el comercio formal. Antes de comprar, lea la etiqueta amarilla de eficiencia energética ubicada en la parte superior o frontal del electrodoméstico. Observe al detalle la escala de colores desde la letra A hasta la G que contiene la etiqueta para identificar el consumo energético. Esta etiqueta que indica cuál es la eficiencia o el consumo energético de estos electrodomésticos tiene detrás una serie de ensayos de laboratorio que deben realizar los fabricantes o importadores de estos productos y los cuales la superintendencia vigila. Vigila para garantizar que la información que se está declarando en esta etiqueta es información cierta, es información precisa. Y en el momento que va a hacer la compra, pues tener claridad cuáles son los beneficios que tiene cada marca o producto, basados pues en las recomendaciones que se tiene de control de calidad y aprovechar las que le ofrece también la compañía, como son la garantía extendida. Actualmente la Superintendencia de Industria y Comercio vigila el cumplimiento del reglamento técnico de productos como electrodomésticos, luces y juguetes, entre otros. Los fabricantes que incumplan estos requisitos de calidad y seguridad de productos podrían ser sancionados con multas de hasta 1.755 millones de pesos. En los últimos tres meses de este año aumentó el número de demandas recibidas por la Superintendencia por vulneraciones a los derechos de los consumidores. En 2019, los ciudadanos presentaron ante la Superintendencia de Industria y Comercio 4.346 demandas en promedio al mes. Este año esa cifra alcanzó las 5.484 demandas mensuales, lo que representa un incremento cercano al 30%. Entre los motivos más frecuentes de demandas están garantía, información engañosa y derecho de retracto. La mayoría de estas tienen como escenario los espacios virtuales, los trámites y la compra de bienes y servicios a través de las plataformas digitales, por ejemplo, es la constante actualmente. Mientras que entre septiembre y noviembre del año pasado se presentaron 12.996 demandas, este año fueron más de 18.900 para el mismo periodo. Esto sin duda alguna permite una lectura acerca de que las relaciones de consumo se han transformado y por eso es posible que los productores o proveedores de bienes y servicios estén incurriendo en errores. Errores que redundan en violaciones a los derechos de los consumidores. Durante el periodo de confinamiento obligatorio, la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales implementó herramientas tecnológicas que permiten tramitar los procesos de manera 100% virtual. Para acceder a este canal de atención, ingrese a www.sic.gob.co, haga clic en el lateral derecho Trámites y Servicios y luego en el ítem Demande aquí. Hacemos una pausa y ya volvemos con más información en SIC TV. Mi nombre es María José Lamos, Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial. En esta Navidad quiero desearles paz, tranquilidad, prosperidad y que puedan celebrar estas fiestas en compañía de sus familias y un próspero año 2021. Mi nombre es Juan Camilo Durán Telles, soy Superintendente Delegado para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal. En esta ocasión quiero enviarles un mensaje de Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2021 lleno de felicidad y salud con sus familias.
Hola, soy María Carolina Corcione, Superintendente Delegada para la Protección del Consumidor. Quisiera aprovechar esta oportunidad para desearles una muy feliz Navidad a ustedes y a todas sus familias, que cuiden mucho su salud y la de ellos también. Y aprovechar igualmente para desearles un próspero 2021. La superintendencia actualizó el reglamento técnico de preempacados para prevenir que los consumidores sean inducidos a error al momento de la compra. El tamaño de la envoltura que contienen los productos alimenticios preempacados en algunas ocasiones puede ser motivo de malestar para los consumidores que al abrir un paquete de papas fritas o galletas encuentran que el empaque es muy grande para el producto. Sin embargo, tenga en cuenta que ese espacio vacío es considerado funcional si contribuye a conservar la calidad del contenido. Lo que se busca es crear una especie de cojín para que el producto se proteja totalmente, para que cuando usted compre el producto, lo abra y coma, lo encuentre entero, totalmente entero y no macerado. Lo segundo que se hace para echarle el aire es la conservación, porque lo primero que uno debe tratar de ver en el producto es que sea inocuo, que el producto no tenga microbios ni microorganismos que lo puedan dañar. En temporada de Navidad y fin de año, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para cuidar su salud, la de su familia y su bolsillo a la hora de adquirir productos preempacados. Con miras a garantizar los derechos de los consumidores frente a productos preempacados engañosos, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la resolución 32.209 de 2020, especificando que los espacios vacíos son funcionales en los siguientes casos: para el proceso de producción, para la protección de un producto, por los requisitos de las máquinas usadas para llenar el preempacado, por el asentamiento inevitable del producto durante su despacho y manipulación. Y lo que buscamos es, de una parte, que se entregue la cantidad que se está anunciando, pero de otra parte buscamos que los preempacados, los empaques, no sean sobredimensionados, de tal forma que, en primer lugar, no pueden tener tapas falsas, fondos falsos o dobles paredes, porque esto hace que se pierda la concepción del consumidor y posiblemente entre a una situación que podría tener o ameritar una investigación administrativa. En las últimas semanas, la Superintendencia ha adelantado más de 10 operativos de inspección y control de productos preempacados considerados engañosos en diferentes establecimientos de producción y comercialización de embutidos y comestibles. Las multas por incumplir el nuevo reglamento técnico superan los 1.755 millones de pesos. Quedó en firme la sanción impuesta a la EPS Sanitas por incumplimiento de las normas de protección de datos personales. La entidad deberá pagar una multa superior a los 890 millones de pesos. Por no conservar los datos personales de un usuario bajo condiciones de seguridad que impidieran su alteración fraudulenta, la EPS Sanitas SAS deberá pagar una multa de 894.365.280 pesos, luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver un recurso de apelación, confirmara la multa impuesta a la entidad de salud en noviembre del año pasado. Se demostró que efectivamente el formulario de inscripción o de afiliación de esta persona fue modificado de tal manera que su domicilio, que inicialmente era Bogotá, se cambió unilateralmente a Tabio. Eso es un cambio de información que se hizo de manera fraudulenta y eso le generó perjuicios a los ciudadanos. En este caso particularmente, este ciudadano perdió un proceso que tenía para una cirugía y también tuvo que desplazarse de Bogotá a Tabio para recibir servicios de salud. El ciudadano solicitó a la EPS que rectificara la información, pero Sanitas se demoró más de 11 meses en hacer la corrección, pese a que, según nuestra legislación, este proceso debe tomar máximo 15 días hábiles. Hay que responderle a los ciudadanos dentro de los términos legales. Las EPS ni ninguna empresa pueden tomarse el tiempo que quieran. Los derechos de las personas son para respetarlos, para garantizarlos y no para que las personas rueguen por ellos. La Superintendencia hizo un llamado a la EPS Sanitas, que trata información de más de 43 millones de personas, y a todas las entidades que manejan datos de salud en el país, para que sean más diligentes y estrictas con la recolección, uso y manejo de los datos sensibles de sus usuarios. La agrupación Puerto Candelaria, ganadora del premio Latin Grammy 2019 a Mejor Álbum de Cumbia, celebra 20 años de fiesta cumbiambera con una propuesta musical fusión que ha traspasado fronteras.
través de una explosión de sonidos que mezcla la cumbia, el rock, el jazz y la música tropical. Yo me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Puerto Candelaria se ha posicionado como una de las agrupaciones musicales más representativas de la música alternativa e independiente en Colombia. Y a tu nuevo querer. No hay nada que temer, porque hace ya mucho tiempo que te borré de mi mente. Su puesta en escena integra el teatro, la danza y el humor. Te fuiste, te marchaste y me dejaste a morir de las aguas. Tenemos montajes de Big Band, donde esta grupa de 6 músicos se agregan unos 20, 25 músicos más para generar un formato de Big Band. Y digamos que esa es la capacidad de Puerto Candelaria, de ser versátil desde muchos sonidos. Qué asombre si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón. La propuesta de Puerto Candelaria, que rescata la riqueza cultural colombiana uniendo la ficción con la realidad a través de sus vestuarios, personajes y su música, hoy continúa suspendida por causa de la pandemia. Mi corazón, te amo con gran pasión. Y en respuesta a ello, fue llevada a diferentes plataformas digitales. Nosotros empezamos a fortalecer un mercado muy pequeño por medio de una modalidad que funciona muy bien en Estados Unidos y en Europa, que es la modalidad de mecenazgo. ¿Qué significa eso? Que si a ti te gusta un grupo, vas a pagar mensualmente un valor simbólico que oscila entre $1, o sea, $4,000, $3 o $30. And the living is easy. La cuarentena también fue la oportunidad para que la agrupación fortaleciera su marca registrada y su sello discográfico Merlin Producciones para ofrecer diferentes servicios de ingeniería a la industria musical en Colombia. Esto les permitió desarrollar conciertos virtuales para otros creativos como el concierto infantil de Batuta y la nueva versión de la emblemática canción del grupo Niche, Mi Pueblo Natal, grabada a distancia por más de 40 artistas. A lo lejos se ve mi pueblo natal. Tú veías los niños desde tu casa muy bonitos tocar sus violines, tú, pero eso tuvo que hacerlo alguien. Ahí fue donde la experiencia nosotros como estudio de grabación y productora accedimos. Hicimos uno de los más importantes de la cuarentena, que lo han nombrado como uno de los hitos de la cuarentena musicales, y fue la versión de Mi Pueblo Natal. Para el próximo año, la agrupación colombiana ganadora del premio Latin Grammy 2019 a Mejor Álbum Cumbia lanzará un nuevo disco de música infantil, además de un nuevo proyecto musical de sostenibilidad ambiental. Yo me llamo Cumbia. Recuerden presentar sus quejas por posibles vulneraciones a los derechos del consumidor a través de los canales de atención no presencial que aparecen en pantalla. De esta manera cerramos nuestra última emisión del año. Muchas gracias por acompañarnos cada domingo de este 2020. Nos despedimos, no sin antes recordarles la importancia del lavado frecuente de manos y el uso continuo del tapabocas. ¡Felices fiestas!